La amenaza empezó el pasado miércoles. 12 familias se sumaron a las evacuaciones en Valdivia, pero no por la emergencia en el río Cauca, sino por un deslizamiento. La administración local tiene dispuestas las ayudas para estas 12 familias, mientras las evacuaciones en Puerto Valdivia, de 600 personas que faltaban por salir de la zona, se pasó a 270 en el más reciente censo. Nos faltan aproximadamente casi 200 personas para evacuar. Estas personas no lo han hecho es porque tienen sus animalitos, tienen sus marranos, sus gallinas, y quieren todo lo que construyeron durante muchos años, ahí lo tienen, y se han mostrado perreáceas a salir. Pero sus familias sí las han mandado, ya son perros que quedan cuidando en la casa. En total, en los puntos de albergue del municipio permanecen 5.000 personas que salieron del corregimiento.